Luego de que se rumorara sobre un posible regreso de la periodista Adela Micha a la televisión, esta vez como conductora de La Voz, mucho se habló sobre el futuro de su programa de internet. La saga, pues cuando Adela se quedó fuera de las pantallas tuvo que comenzar de cero con un arriesgado proyecto que, tras 2 años de transmisiones, se convirtió en un punto de referencia. En una entrevista radiofónica para EXA, Adela Micha se encargó de desmentir los rumores sobre de ella, pues confesó que aunque sí le han llegado algunas propuestas para integrarse a distintas televisoras, no les ha tomado la palabra. Pese a esto, aseguró que sí extraña trabajar para Televisa, principalmente por el jugoso sueldo que recibía, pues si bien todo ha ido de maravilla con la saga, no es igual, sigo haciendo lo mismo, yo sigo haciendo contenidos, la verdad. Lo que extraño es la nómina, la quincena y algunos amigos buenos que llegué a hacer por ahí porque nos veíamos de manera cotidiana. Asimismo, dijo tajantemente que el rumor sobre La Voz es totalmente falso y que, de haber recibido tal propuesta, no la habría tomado. No, ni me lo ofrecieron, pero además no es algo que yo quisiera hacer en este momento, la verdad. Posteriormente, la polémica conductora cuestionó las fuentes de los rumores y trató de buscarles una explicación de la siguiente manera. No sé de dónde salió el rumor, yo supongo que sí me estuvieron buscando en Azteca y me han estado buscando en Azteca para hacer distintas cosas, colaborar en algunos programas especiales y luego he ido de invitada a algunos programas también, entonces quizá por ahí salió el rumor porque se me vio en Azteca. Asimismo, Adela dijo, muy firme, que su papel por ahora está en la saga, donde se siente muy contenta, junto a su equipo. Sin embargo, no descartó la posibilidad de regresar a las pantallas en caso de presentársele una oportunidad, siempre y cuando sea haciendo lo que a ella le gusta. Con información de Hola, y el Universal, fotos de Hola, e Instagram, @ Adela Micha. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.